En el billar jugamos con 16 bolas. Yo con 18. 15 de las cuales están numeradas del 1 al 15. Oye, me quedo con las bolas. Una. Bueno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. 13, 14 y 15. Y una lisa blanca. De las bolas numeradas, 8 son de color liso y 7 presentan una franja de color como la fotografía. Las 8 primeras son de color liso y las 7 últimas con franja. O las 7 últimas llevan franja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y muy bien. Y me pregunta, escribe el espacio muestral asociado a este experimento. Este es el espacio muestral. Sí, sí. Mira, blanca. Una blanca, dos blancas, tres blancas. Es que el que te sigue blanco o no, da igual. No lo con franja, 10 con franja, 11 con franja, 12 con franja, 13 con franja, 14 con franja, 15 con franja. Ese es el espacio muestral. Probabilidad que sea de color gris. ¿Cuántas bolas hay? No. 16. ¿Y cuántas son blancas? Son lisas. No. ¿Nueve? Nueve. Yo digo que cuento la blanca. Sí. Lisa también. Dice, sea par. Uno. ¿Cuántas parejas? Sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, dice. Probabilidad de que sea par y liso. Hay 16 bolas, ¿cuántas son par y liso? 4. Pues esto es. Estos son dos puntos y medio. ¿Pero y eso? ¿Esto es un problema de eso? Estos son dos puntos y medio.